Hoy queremos aprender más sobre el efecto de los antioxidantes, que pueden ser como el xantumol, que se encuentra en el lúpulo de la cerveza, o el resveratrol, que lo tenemos en los frutos rojos, frutos secos, en la uva tinta. ¿Qué efecto protector tienen contra enfermedades neurodegenerativas, como puede ser el Alzheimer, pero también contra el cáncer? Estas son las principales líneas de investigación que se realizan en uno de los laboratorios de la Facultad de Ciencias y Tecnologías Químicas. Y Mairena Martín, que además de investigar científica, también eres profesora en enfermería y en medicina. Nos vas a contar, porque este es un tema muy interesante y que siempre vais averiguando algo más, ¿no? Sí, a ver, nosotros desde hace ya años estamos muy interesados en ver cómo se produce, qué mecanismo hay en la degeneración que afecta a las personas que tienen enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, esa pérdida que tienen de neuronas que hace que las capacidades cognitivas, la memoria, se vea afectada. Entonces, desde hace tiempo tenemos una línea muy, muy importante relacionada con la enfermedad de Alzheimer y nos centramos últimamente en el papel, efectivamente, como muy bien has dicho, el papel protector o preventivo que tienen algunos antioxidantes, algunas moléculas presentes en los alimentos, como son el resveratrol, que has dicho bien, que se encuentra en frutos rojos, frutos secos, uva tinta, y el xantumol, que también se encuentra en el lúpulo. Estas enfermedades son enfermedades que no tienen, a fecha de hoy, a día de hoy, no tienen cura, no tienen un tratamiento que pueda erradicarlas y que pueda tratarlas bien, solamente tienen un tratamiento sintomático. Por tanto, hay muchas líneas de investigación ahora que van enfocadas a la prevención, a evitar evitar que se tenga esa enfermedad, sí retrasar la aparición de la sintomatología. Y además, eso ha sido la línea, digamos, madre durante muchos años, pero desde hace unos años también, pues vimos que esas moléculas, esos antioxidantes, también tienen un papel muy, muy importante como antitumorales y también para prevenir y tratar algunos tipos de tumores. Entonces, dentro de esas dos grandes líneas de enfermedades neurodegenerativas, fundamentalmente focalizado en la enfermedad de Alzheimer y enfermedades tumorales, cáncer, pues, ¿qué es lo que nosotros vemos? Pues que hay determinadas moléculas que se encuentran en las células, bien en la superficie de las células, en su membrana, o bien en la parte fuera de las células, que están afectadas tanto en las enfermedades neurodegenerativas como en el cáncer. Entonces, por ejemplo, una de estas, lamento decir palabras así más técnicas, pero una de estas moléculas es una molécula que se llama adenosina. Que bueno, que la adenosina a la gente, bueno, pues le puede sonar, a lo mejor le suena algo, pero con todo lo que hemos vivido de la COVID, pues se hablaba de letras que aparecían en los genes para la técnica que se ha aplicado para diagnosticar la COVID, la PCR. Bueno, pues una de esas letras, digamos, la sacas fuera de la parte de la parte genética y esa molécula, que se llama adenosina, pues tiene un papel muy importante en el proceso de neurodegeneración. Y además, esa adenosina está de manera abundante en el microentorno que rodea las células tumorales. Por eso era, pues eso, aunque teníamos una línea muy ya, digamos, establecida y clásica desde hace muchos años en cuanto a neurodegeneración, fundamentalmente enfermedad de Alzheimer, pues vimos que también esa línea de trabajo se podría ampliar a la parte de cáncer. Y entonces, desde hace unos años, estamos trabajando también con esta línea de cáncer. Tenemos claro que el resveratrol es beneficioso, pero lo que no está muy claro, Mairena, nos comentas que cómo funcionan los mecanismos que produce. A ver, es cierto que el resveratrol se sabe desde hace ya tiempo que tiene un efecto beneficioso para la salud. De hecho, uno de los primeros descubrimientos que se hizo del mismo es que tenía un papel protector frente a enfermedades cardiovasculares. Hubo en su momento un investigador francés que, bueno, habló de una paradoja francesa, que era que se veía menor incidencia de enfermedades cardiovasculares en la población francesa,
pese a que consumen mayor cantidad de grasas saturadas. Y bueno, pues este señor, un investigador, Renov, que se llamaba, este señor, creo que vive aún, pues, bueno, pues enunció pues una paradoja que se llamaba paradoja francesa. Entonces, a partir de ahí, muchos grupos de investigación trabajan para ver el papel protector del resveratrol. Se sabe que tiene beneficios, pero no se sabe el mecanismo por el cual tiene esos beneficios. Entonces, nosotros como bioquímicos estamos interesados en ver ese, uno de esos papeles beneficiosos a través de las moléculas que nosotros estudiamos desde hace mucho tiempo, que es esa adenosina que os hablaba, que es un mensajero que necesitan las células para transmitir muchas señales entre ellas, y también sobre los receptores, es decir, las moléculas que en la superficie de la membrana, que en esas membranas que rodea todas las células, reciben eso, ese mensaje. Entonces, pues como os decía, estamos trabajando en ver el papel. Fijaros, aquí tenemos el papel antitumoral. Esto es un cultivo de células, estos son células tumorales. Fijaros que, a diferencia de las células fisiológicas, pues se reproducen con una facilidad tremenda. Entonces, fijaros, si nosotros, voy a reproducir este otro vídeo, si nosotros comparamos el crecimiento celular sin resveratrol y con resveratrol, observamos claramente que esta molécula bloquea ese crecimiento. Fijaros que aquí es muy difícil de ver ese crecimiento. Pues fijaros, este efecto lo vemos, que bueno, esto también lo han visto otros investigadores, pero estos son unas líneas celulares, son células Gila, son unas células tumorales de cáncer de cuello de útero que proceden de una señora que se llamaba Henrietta Lack, que allá por los 50, los años 50 del siglo pasado, pues les trajeron parte de las células tumorales, tejido una biopsia de tejido tumoral de esta señora, y a partir de ahí se generó una línea de esas células que ha permitido investigar y trabajar a muchos grupos de investigación en este campo. De hecho, esta línea se utilizó incluso para ver la primera vacuna que se sacó al mercado frente a la poliomielitis. Se utilizaron estas líneas celulares. Y hay otra línea celular también, en este caso son unas células de neuroblastoma, es decir, es un tumor de cerebro también humano, que si de nuevo comparamos, fijaros, aquí en condiciones de no presencia de resveratrol y aquí en condiciones de presencia de resveratrol, pues claramente se ve que aquí las células se dividen muchísimo más rápido y aquí la división es mucho más lenta. Por tanto, tiene un papel antitumoral. Y entonces, ¿dónde vamos nosotros? Pues nosotros hemos observado, y ahora reproduzco otro vídeo, que el resveratrol, este que estamos hablando, resulta que es capaz de unirse. Fijaros, esto es una imagen de que representa el receptor que nosotros estudiamos, ese receptor de adenosina, y esta molécula que aparece ahí en azul, que va, se va y se viene, esto es el resveratrol que hemos visto tanto en células en cultivo como en modelos en vivo, en animales, que es capaz de unirse a estos receptores de adenosina que están en las membranas. Entonces, en las células tumorales, estas moléculas receptoras y esta adenosina, que os he dicho antes que esa adenosina es abundante en ese medio que rodea las células, en ese microambiente tumoral, pues resulta que hemos visto que se encuentran afectadas en esas células tumorales esas moléculas receptoras y esa adenosina, y resulta que ese resveratrol revierte y protege del efecto que produce la tumoración. Por lo tanto, tiene un papel protector. Y entonces estamos profundizando en ese mecanismo, y todo a través de la señalización de esas moléculas en la membrana. Y luego hay un hecho curioso también, y es que
Si hablamos del colesterol, todo el mundo conoce el colesterol, el temido colesterol, porque a todos nos valoran el colesterol y a todos nos dicen no, no puedes comer grasas, no puedes comer porque tienes el nivel de colesterol elevado. Es verdad que ahora además se está controlando cada vez más el nivel fisiológico de colesterol. ¿Por qué? Porque ese colesterol, entre otras cosas, se puede depositar en las arterias y puede generar un bloqueo de los vasos sanguíneos que puede producir una falta de nutrientes y de oxígeno a las células y hace que se produzca un accidente cerebrovascular, cardiovascular, que puede acabar con la vida de una persona, ¿vale? Entonces, hay muchísimos estudios sobre el papel del colesterol, hay fármacos para disminuir el nivel de colesterol y siempre se le ha relacionado con eso, con enfermedades fundamentalmente cardiovasculares. Pero sabemos desde hace ya tiempo que ese colesterol también puede estar relacionado con enfermedades neurodegenerativas, como es la enfermedad de Alzheimer, y también con procesos de tumoración. Bien, pues diréis, pues ¿qué tiene que ver este colesterol con estas moléculas mensajeras, con el resveratrol, con las antioxidantes? Bueno, pues también hemos visto un punto de unión. ¿Por qué? Porque hemos visto, y de nuevo os enseño, que, a ver, permitidme, que este colesterol, ahora ese es otra imagen en la que aparece el mismo receptor, estos son simulaciones ahí, esto está hecho fundamentalmente por una colaboración que tenemos con la doctora Jana Selén de la Universidad Pompeu Fabra. Entonces este sería el receptor y en este caso sería el colesterol. ¿Qué pasa? Que este colesterol es el azulito, este. Estos son algunos aminoácidos, son los constituyentes básicos de las proteínas que forman parte de estas moléculas receptoras. Bueno, pues este colesterol no solamente circula por la sangre, sino que es muy, muy importante para darle cierta estabilidad a la membrana que rodea la superficie de las células. Y luego también ese colesterol se necesita para sintetizar muchas otras moléculas, entre ellas para hormonas esteroideas y demás. Bueno, pues ese colesterol que está presente en la membrana de las células, hemos visto que tiene un papel más allá, o sea, más activo del ser mero constituyente de esa estructura, sino que tiene un papel mucho más activo porque se une a esos receptores que nosotros estamos interesados. Y entonces, ¿qué pasa? Pues de nuevo estamos viendo que el resveratrol pues tiene un papel controlando también toda la transformación que se produce en el organismo que está relacionada con la síntesis, degradación de colesterol y demás, pues también tiene un papel. Y entonces estamos viendo pues que es importante también, o son importantes los lípidos en procesos de neurodegeneración, en enfermedades neurodegenerativas, y también pueden tener un papel en algunos tipos de tumores. Por eso son, está todo como un poco centrado. Eso es. A ver, aquí podéis ver la línea celular que os comentaba de las células de cáncer de cuello de útero que les marcamos para ver el nivel de colesterol que tienen estas células. Entonces, estamos viendo también, fijaros aquí también se ve una imagen bastante chula, pero bueno, en este marcaje, todo lo que veis marcado en azul, pues lo que estamos viendo es en qué medida antioxidantes como el resveratrol, fundamentalmente el santumol, pero tenemos estudios preliminares, pues afectan a este nivel de colesterol, sobre todo al colesterol que está en la membrana, y a la vez en estas células, en la superficie, en esa membrana, cómo afecta ese nivel de colesterol a esos receptores, que son los que transmiten la señal celular, y a, bueno, pues a el papel que desempeña esos antioxidantes sobre el nivel de estos receptores, el nivel de colesterol
y cómo eso afecta al proceso de tumoración. Mariana, hemos hablado del resveratrol, pero el santumol también hemos dicho que tiene un papel importante, este antioxidante. Sí, sí. A ver, el santumol es igual que el resveratrol, efectivamente, una molécula que tiene un beneficio, tiene un potencial antioxidante. El santumol, a diferencia del resveratrol, fundamentalmente se encuentra en el lúpulo que se utiliza para la fabricación de la cerveza. Nosotros, desde hace años, también empezamos a ver empezamos a ver diferentes estudios para ver el papel de esta molécula, pero empezamos viendo primero el efecto que tenían diferentes extractos de cerveza. Conseguimos una beca también recientemente de un compañero del Foro de Investigación en Cerveza y Estilos de Vida. Uh-huh. Lo que hemos visto es que extractos de cerveza, cuidadín, extractos de cerveza a las que se elimina el alcohol, es decir, la cerveza sin alcohol también tiene el mismo efecto, tienen un papel neuroprotector, es decir, protegen de los efectos de la neurodegeneración, de los procesos neurodegenerativos que se producen en enfermedades como la enfermedad de Alzheimer. Y luego quisimos profundizar, o sea, la cerveza, el extracto, y luego quisimos ver el papel que tenían extractos ahora concentrados de lúpulo. De hecho, tenemos una colaboración con una empresa de aquí, de Castilla-La Mancha, una empresa que se llama Aleops, Severiano Belmonte, es uno de sus responsables, que nos cede generosamente lúpulos de diferentes variedades que ellos cultivan, y con esos lúpulos también hemos visto que tienen un papel neuroprotector. Lo hemos visto todo in vitro, es decir, en cultivos celulares. Y luego pues queremos ver uno de los componentes precisamente de ese lúpulo, que es el santumol. Y entonces pues estamos en ello, hemos visto ya que sí que tiene también un papel neuroprotector, y ahora tenemos pues un proyecto, tenemos gracias a esta beca que han dado a uno de nuestros investigadores predoctorales, Adrián Tejero, pues esta beca pues le va a permitir, nos va a permitir al grupo profundizar ahora en estudios ya en vivo en ese papel neuroprotector que tiene el santumol. Y en cuanto a neurodegeneración, también enfermedad de Alzheimer. A ver, nosotros también, efectivamente, llevamos, pero además desde hace bastantes años, trabajando en enfermedades neurodegenerativas, pero ¿para qué? Ya no solo, como os he contado, para ver el papel preventivo que tienen esos antioxidantes, sino para ver cuáles son los mecanismos implicados en todo ese proceso de degeneración. Y en este sentido, pues hemos visto que esas moléculas receptoras que os estaba comentando están tremendamente involucradas. De hecho, tenemos estudios, en este caso, en tejido post-mortem de enfermos que han fallecido de la enfermedad de Alzheimer. Esto es una colaboración con el doctor Isidro Ferrer, de la Universidad de Barcelona. Y entonces hemos visto que conforme la enfermedad avanza, la enfermedad de Alzheimer tiene unos estadios muy, muy iniciales que son totalmente asintomáticos. Es decir, cuando las personas empiezan a notar que tienen pequeños episodios de pérdida de memoria, etcétera, etcétera, ya la enfermedad está implantada en su cerebro, pero muchos años antes. Entonces, nosotros hemos estudiado que esas moléculas receptoras se ven afectadas desde los estadios iniciales. Por tanto, lo que estamos intentando es diseñar posibles nuevas estrategias de diagnóstico precoz. He comentado también al principio que la enfermedad de Alzheimer, igual que todas las enfermedades neurodegenerativas, por eso se llaman así, son enfermedades que no tienen cura. A día de hoy no tienen absolutamente ningún tipo de cura. Es verdad que hay muchas investigaciones encaminadas a ver posibles dianas terapéuticas, pero hasta ahora simplemente se trata
un poco la sintomatología. Entonces, imaginaros lo importante que sería el poder diagnosticar esa enfermedad justo en los estadios muy, muy iniciales en los que no hay prácticamente ningún tipo de síntoma. Nosotros tenemos una sintomatología, nos duele algo, si nos inflama algo, vamos inmediatamente al médico. Las personas que empiezan a tener Alzheimer no notan absolutamente nada, hasta que no pasan muchos años y entonces ya empiezan a tener sintomatología. Bueno, pues nosotros lo que estamos es intentando en esa línea es establecer con esas moléculas que nosotros estudiamos, con esa adenosina, receptores, posibles nuevos biomarcadores, es decir, marcadores de diagnóstico precoz, a la vez que abrir posibles futuras estrategias terapéuticas que tengan como diana también estas moléculas. Y en todo esto también, lo más importante, dado que no podemos evitarlo de entrada, porque bueno, es una enfermedad que además cada vez están aumentando más el número de casos, pues con la dieta intentemos de alguna manera también, con una dieta rica en antioxidantes, con una dieta saludable, baja en grasas saturadas sobre todo, intentemos evitar o ralentizar la aparición de estas enfermedades neurodegenerativas. Entonces, permitidme que antes de terminar, espero que se haya entendido lo que he comentado, pero que agradezca, porque es importante, que agradezca primero a todos los niños, porque son jóvenes, todos los investigadores predoctorales y jóvenes postdoctorales, que en definitiva son los que están día a día en el laboratorio, y también pues todas las ayudas y las subvenciones que hemos podido tener, esa que comentaba del foro de la investigación de cerveza y estilos de vida, la Asociación Española contra el Cáncer, en su delegación de aquí, pues, y luego a los proyectos que tenemos, tanto del Plan Nacional, del Ministerio, como de la Junta, porque sin dinero, sin financiación, no podemos hacer nada. Y también agradecer, porque no, lo primero, pues estamos en la Universidad de Castilla-La Mancha, y la universidad, nuestra universidad, también nos ayuda a todos los investigadores con financiación para poder desarrollar el trabajo que estamos haciendo día a día, y simplemente pues transmitir a todas las personas y familiares de enfermos de Alzheimer, que muchas veces no solamente son ellos los que sufren, sino las personas, los cuidadores, las personas que están con ellos, igual que a las personas que también sufren y padecen enfermedad tan grave como el cáncer, que transmitirles esperanza, que hay mucha gente, muchos investigadores que estamos intentando, si no resolver, pues aportar nuestro pequeño granito de arena para que se pueda averiguar cada vez más y se pueda, si no resolver y curar todas estas enfermedades, aunque el cáncer se cura, mucho se cura ahora, pero que podamos, digamos, ganarle la batalla a la degeneración, la neurodegeneración y a la tumoración, a las dos cosas.